Saludos a todos y a todas. Gracias por acompañarnos en esta transmisión. Hoy vamos a estar conversando sobre el Código Civil con dos de mis compañeras de papeleta. Está Ileana Serrano, perdón, López Serrano, pensando en tu mamá. Así es. Saludos, saludos. Eda es activista, colaboradora con muchos colectivos, secretaria de Asuntos de la Mujer del Partido Independentista y candidata al Senado por el distrito de Humacao. Gracias por estar aquí. Y también está con nosotros la licenciada Adriana Gutiérrez, que es parte de la nueva generación de mujeres en el Partido Independentista. Adriana es una de las anfitrionas del podcast Radio Independencia, es asesora legislativa en la oficina de Denis Márquez y candidata al Senado por el distrito de San Juan. Saludos. Qué bueno estar acá. Sí, lo mismo. Saludos a las dos y a todas las personas que están conectadas viéndonos ahora. Bueno. Un poco para hacer una breve introducción de por qué es que esto es importante. El Código Civil, aunque es una sola pieza legislativa, es fundamentalmente la base de todo el derecho civil en Puerto Rico. Es una sola pieza legislativa, pero tienen esta versión, quedaron 1.820 artículos. Y ahí se determina desde quién se considera una persona hasta cómo se perfeccionan los contratos, cómo se reclama en daños y perjuicios, qué pasa cuando una persona muere, cómo se hereda, en qué proporciones. Y el código actual es uno que data del 1930, es antiquísimo, tiene unos conceptos, algunos de los cuales se han ido modernizando con enmiendas particulares, pero desde hace mucho tiempo se está hablando de que hay que sustituirlo por algo que refleje mejor nuestra sociedad. Y es importante que esto esté claro, de que el código no es que esto se trabajó a última hora. De hecho, en mi primer cuatrenio en el Senado para el 2005, del 2005 al 2008, se designó una comisión especial para trabajar el Código Civil y ahí trabajó mucha gente muy capaz. Ese trabajo produjo un primer borrador que estuvo en vistas públicas, que recibió comentarios y no pudo ser considerado, no porque hubiera problemas con el concepto de la contratación o de la herencia, como todavía pasa, son las consideraciones relativas a la equidad de los seres humanos las que han detenido en ese cuatrenio y en todos los demás, que esto es lo otro que hay que aclarar. El código no se aprobó en ese primer cuatrenio que estuvo ese borrador muy trabajado, no se aprobó luego bajo la gobernación de Luis Fortuño y no se aprobó tampoco bajo la gobernación del Partido Popular de Alejandro García Padilla. Así que teniendo la oportunidad, muchas personas que ahora se cantan muy defensoras de la igualdad, la realidad es que dejaron pasar el momento en el que tenían el poder, mayoría en Cámara y Senado, para legarnos un código que realmente sea justo, solidario, moderno y que permita un país que se parezca más a ese que aspiramos. Y ese es el trasfondo que quería dar. Creo que Eda quizás puede comenzar hablándonos de cómo ha sido durante este cuatrenio el trámite del Código Civil. Bueno, en primer lugar, el Código Civil se radicó por la Comisión de los Jurídicos que preside María Milagro Charbonnier. Se radicó en el 2008, en agosto del 2008, del 2018, perdón. Tenemos que ubicarnos en qué momento estaba eso. Ya se había radicado el proyecto para penalizar el aborto, y entonces 2 o 3 meses después se radicó este Código Civil. Ese primer Código Civil que radicó la Comisión de los Jurídicos tenía unos artículos que eran absurdamente retrógrados, era un lenguaje altamente eclesial. Por ejemplo, en lugar de usar lenguaje científico, se hablaba de la persona concebida, se puso mucho impacto en el nasciturus y los derechos de las personas por nacer, pero además atacaba de manera bastante unilateral las relaciones de pareja, le dieron un viso bastante conservador al Código Civil. Ese Código Civil que se radicó en el 2018, a pesar de que hubo unas 15 o 16 vistas públicas, cuando se levantó la resistencia a ese código, María Milagro Charbonnier simplemente detuvo las vistas públicas. Hay 15 o 16 ponencias en vista pública y luego invitaba a la gente a que
radicara, ¿verdad?, ponencias o memoriales explicativos para, con sus posturas sobre los diferentes artículos. ¿Cuál fue el problema? Me consta que muchas personas y muchos grupos, por ejemplo, se montó la alianza para un verdadero código civil, se trabajaba desde la Facultad de la Interderecho y era un grupo amplio que traía unas lecturas diversas a artículos del código, pues desde ese grupo salieron unas críticas puntuales al código y lo que contestó la señora María Dolores, ay Dios mío, María Milagro Charbonnier. Es que te duele decirlo. Me duele mucho. Yo no le digo mucho tata, pero lo que ocurrió en ese momento fue que ella simplemente empacó el mismo código civil, hizo un proyecto sustitutivo que lo que hacía era unos cambios muy cosméticos, no tenían que ver con la sustancia de los reclamos que se le estaban haciendo, y entonces lo mandó para el Senado. Pero me llama mucho la atención una cosa. Estamos en un escenario mediante el cual la que fue secretaria de Justicia, que presentó, fue una de las ponentes en esas vistas públicas, ahora es la gobernadora. Entonces, yo hice un ejercicio aquí un poquito para saber dónde ella estaba colocada en aquel momento. Según Wanda Vázquez, en el 2018, los adúlteros, el artículo que penalizaba de manera particular a los adúlteros, que ese lenguaje estaba en un código civil del siglo XXI, ella estaba en contra de eso, estaba en contra de quitarle derechos a las mujeres, particularmente por una cuestioncita que tiene que ver con la cuestión colonial, y específicamente la postura de ella era nada que contraríe las leyes federales. Ahora tenemos a Wanda Vázquez en la gobernación. Tenemos que reconocer que ha habido unos cambios en el lenguaje y se eliminó un lenguaje que era particularmente odioso. Sin embargo, al reconocer que por la presión de esos grupos a lo mejor fue que se cambiaron esos lenguajes y hubo unas negociaciones entre las partes concernidas y ese lenguaje que salió del Senado lo asumió Tata Charbonnier y su comisión como bueno y eso fue lo que bajó, nos sigue preocupando la falta de democracia en este documento. Porque en primer lugar, nosotras somos personas completas y el Código Civil impactaría nuestras vidas, las vidas de todas las personas que vivimos en Puerto Rico desde antes de nacer hasta después de nacer. Por lo que, a pesar de que ella atendió algunas cosas específicamente relacionadas con equidad de género y asuntos de género y el derecho de las mujeres a decidir sobre sus cuerpos, etcétera, en otros artículos que nos preocupa el desenlace, pues no hubo vistas públicas para poderlos ver hasta la saciedad. No hubo vistas públicas en el Senado, pero lo más espantoso, me parece a mí, que esta semana, cuando se apruebe el código en el Senado y pasa a la Cámara de Representantes, la Cámara de Representantes vota sin darle espacio a las minorías a expresarse y sobre un documento que todavía no era oficial porque estaba todo tachado. El documento vino a estar disponible después de la sesión de la Cámara. Así que yo desde mi espacio, que no sé nada de derecho, y sabiendo y reconociendo que hay unas cosas técnicas que tienen que ver con lo que ustedes dominan, el tema del derecho, de los derechos de las personas, el derecho civil, pues yo planteo ante ustedes, por ejemplo, cuáles son las consecuencias de este código, reconociendo también que este es la última sesión. Ya esta sesión termina ya ahora en junio. Entonces, no veo la urgencia de que un código se impulse para quitarnos derechos y para que obstaculice el acceso a la igualdad de las personas. Adriana, tú trabajaste, le diste un seguimiento bastante preciso al código. Si nos puedes hablar de esa versión final, ¿cuáles son las banderas que hay que levantar en artículos en específico? Mira, yo para dar algunos ejemplos, hice algunas anotaciones, como tú dices, de algunos artículos en específico, pero yo creo que tampoco podemos ignorar que todo este proceso, la confección de este Código Civil, la comisión de los jurídicos,
También hay que tomar en consideración la composición de la misma, ¿verdad? Y cómo hay algunas influencias fundamentalistas, cristianas, ¿no? Que han estado detrás de toda esta redacción, no tan solo del Código Civil, sino también lo hemos visto antes con discusiones de proyectos también que limitaban anteriormente el derecho de la mujer de decidir sobre su cuerpo, o por ejemplo, proyectos como los de las terapias de conversión religiosa, que son algunos de los proyectos que reflejan esta visión fundamentalista que está detrás de todos estos proyectos que se han radicado en la Comisión de los Jurídicos y en la legislatura en general. A modo de ejemplo, hay algunos artículos que se han mencionado mucho entre los más controversiales, y como tú decías, María, anteriormente, muchos de estos se encuentran en el título, en el libro, ¿verdad?, que trata sobre las relaciones familiares. Pero antes, en el primer título, también hay algo interesante, y es que comenzamos con el artículo 25. Es un artículo que habla sobre el tiempo, el género y el número de las palabras, y ese artículo precisamente parece contener un lenguaje que reproduce el machismo y el patriarcado en nuestra sociedad. Por ejemplo, al decir que todo lo masculino se entenderá como femenino, nosotros, ¿verdad?, entendemos que no hay necesidad, y que parece ya que estamos en un momento en que este lenguaje inclusivo debe estar contenido en códigos civiles como estos, ¿no? El artículo 69 y 70 habla sobre Adriana, perdona, pero para el tema del género también dieron como que la excusa más tonta del mundo, que lo que pasa es la que confusión. Después había que ir por cada uno de los artículos, eso generaba confusión. Increíble, sí, así mismo es. Absurdo. Es absurdo. Entonces, yo creo que entre los más controversiales se encuentra el 69 y el 70, que hablan sobre la personalidad y la capacidad y las consecuencias legales de las personas, ¿no? El artículo 69 es el que habla de la personalidad y la capacidad, y es el que contiene un lenguaje que parece que se le reconoce derechos al concebido, pero no nacido, que es una cosa que antes no la habíamos visto nunca contenida ni en el Código Civil ni en otras leyes, ¿no? Y esta preocupación, tanto del artículo 69 como del 70, por ejemplo, menciona que el concebido se tiene por nacido para todos los efectos que le sean favorables. Por otra parte, el artículo 70, que habla sobre las consecuencias legales del no nacido, en las últimas enmiendas en el Senado se le añadió un lenguaje que parece tratar de hacer una aclaración en cuanto a que los derechos que se le reconocen al no nacido no menoscabarán en forma alguna los derechos constitucionales de la mujer gestante a tomar decisiones sobre su cuerpo. ¿Qué pasa? Que esto es un perfecto ejemplo de las ambigüedades que contiene el lenguaje de este Código Civil, y que es, yo creo que es una de las cosas que más preocupaciones ha causado en la población en general, ¿verdad?, entre los puertorriqueños y las puertorriqueñas. ¿Por qué? Porque parecería dejar a la discreción de los tribunales interpretar, ¿verdad?, cuáles son esos derechos que se les serían reconocidos a ese concebido, pero no nacido, de nacer con vida. Entonces, esto es una preocupación muy grande, ¿verdad?, sobre todo para la mujer y para las luchas y los derechos que ha alcanzado la mujer a través de los años, ¿no? A través, lamentablemente, impuestas o que provienen por determinaciones en el Tribunal Supremo de Estados Unidos, porque como bien sabemos, nuestra relación política y territorial, ¿verdad?, pues las decisiones que se toman en el Tribunal Supremo de los Estados Unidos nos afectan a nosotros directamente. Ahora, mantener un lenguaje como ese ambiguo parecería, ¿verdad?, dejar abierta la posibilidad de que si en un futuro, como parece que es lo que va a pasar, que la composición del Tribunal Supremo de los Estados Unidos cambie y sea una más conservadora, y se revoquen, por ejemplo, decisiones como la de Roe versus Wade, que reconoce el derecho a la mujer para decidir sobre su cuerpo, ¿verdad?, dejándose llevar por el derecho a la intimidad, protegido por ambas constituciones y por muchos instrumentos internacionales, ¿no?
Entonces, dejar esa puerta abierta a la interpretación, yo creo que es una de las preocupaciones más grandes y es una de las controversias más grandes que ha traído este lenguaje. Y esto a pesar de las preocupaciones que fueron esbozadas por distintos grupos, ¿verdad?, durante todo este periodo de vistas públicas. No sé si quieran añadir algo. Creo que es importante aclarar un par de cosas de lo que ha dicho Adriana. Primero, que hay dos artículos que podrían estar en conflicto entre sí y que la respuesta de las legisladoras fue: nosotros no vamos a bregar con esto, que lo resuelva el Tribunal Supremo en Puerto Rico eventualmente, que está ahora mismo dominado por el Partido Nuevo Progresista, pero también está la referencia al derecho constitucional de la mujer a decidir sobre su cuerpo, que viene de Roe vs. Wade y de los otros casos que sucedieron a Roe vs. Wade, y que un poco entonces se está apostando a que cambie esa doctrina en los Estados Unidos. Por eso el lenguaje que se utiliza es según los derechos constitucionales. El día que esos derechos dejen de ser reconocidos por los tribunales, pues entonces tiene el efecto de enmendar el Código Civil, ajustándolo a esa visión patriarcal, de fundamentalista, moralista, sí. Así es. Y parecido, ¿verdad?, o algo similar sucede con el artículo 382, que es el que define la constitución del matrimonio. Y también ha sido una de las críticas principales, ¿no? Y es que omite, aunque reconoce que el matrimonio cambia, porque el Código Civil actual reconoce el matrimonio como ¿verdad?, entre personas de distintos sexos, el matrimonio heterosexual. Pero a diferencia, este Código Civil cambia el lenguaje, dice que el matrimonio es un contrato civil entre personas naturales, pero ¿verdad?, una de las críticas que se le ha hecho es que parecería lo mismo de contener este lenguaje ambiguo para lo mismo que pasa con el artículo que hemos discutido anteriormente, podría pasar con este artículo, ¿no? En el sentido de que no especificó que, ¿verdad?, que fuera este matrimonio independientemente del sexo de las personas o la orientación sexual, ¿no? Y entonces me parece que esto es una de las críticas, dejar abierta este lenguaje ambiguo para que en caso de que de la misma forma el Tribunal de los Estados Unidos revoque, por ejemplo, Obergefell versus Hodge, que es el que dice, ¿verdad?, que es inconstitucional, que se prohíba el matrimonio entre personas del mismo sexo, pues podría darse la misma situación, que ocurra un cambio jurisprudencial y que ¿verdad?, en la eventualidad se permita una interpretación también de los tribunales que pueda afectar derechos adquiridos de la comunidad LGBTQ. Y me parece importante también mencionar que algo así pasó anteriormente con la ley 54 y la interpretación que en un momento se le dio, que contenía, ¿verdad?, que se aplicaba a las parejas. Y a mantener ese lenguaje un poco ambiguo, el tribunal interpretó que se trataba de parejas heterosexuales y no cobijaba entonces ni protegía a las parejas del mismo sexo. Yo creo que también hay algo de la resistencia individual, ¿verdad?, de esas legisladoras y legisladores que no quieren poner por escrito es el matrimonio entre un hombre y una mujer, entre una mujer y una mujer, entre dos hombres. Hay algo de que, aunque esa es la realidad jurídica y hoy, no pueden hacer absolutamente nada para cambiarlo, ¿verdad?, irónicamente por disposición del tribunal del país del que ellos quieren ser parte, pero no les da el corazón para utilizar ese lenguaje claramente. Una cosa que yo quería, perdón, hay un chismecito que les voy a contar. Se suponía que se introdujera la enmienda al artículo 69 en vez del 70, pero William Villafaña se equivocó. Y entonces introdujo la enmienda en el 70. Yo no voy a entrar en valoraciones de si fue por error o no, pero la realidad es que ahora tenemos un bollete jurídico. Y no todo el mundo tiene el dinero para retar esta ley ante las cortes, que es una de las cosas. O sea, nosotros vivimos con un Código Civil que rige nuestras vidas, pero la intención que debe tener, o la finalidad que debe tener un Código Civil, es facilitarle la vida a las personas, no complicársela. La otra cosa que quería mencionar, que un poquito expandiendo lo que dijo Adriana, todavía nosotras, como personas, hay unos artículos muy puntuales que nos afectan como género y con la equidad de género, etcétera.
Pero cuando seguimos expandiendo, nosotras somos personas completas y por lo tanto lo que se disponga sobre los recursos naturales nos afectan. Lo que se disponga sobre, por ejemplo, uno de los artículos ahora del matrimonio y las causales del divorcio, yo no entiendo las implicaciones, pero yo sé que me va a afectar. Así que en ese sentido hubiese sido más democrático tener un código en el que las personas que van a ser quienes van a recibir el impacto de ese código, entendiéramos por qué cambió todo y por qué se configuró de la manera en que está configurado. De hecho, Adriana, ¿cómo quedó? Porque siempre ha habido una controversia en el tema de la definición de matrimonio, entre las obligaciones entre los cónyuges, el tema de la responsabilidad compartida en lo doméstico y el cuidado de las personas a su cargo. ¿Cómo quedó finalmente? Mira, déjame, lo tengo, me parece, por ahí. Déjame... Porque desde el primer... Yo recuerdo desde entonces, o sea, había una resistencia. O sea, estas cosas pasan. Había una resistencia muy decidida a que se incluyera lenguaje que hablara de la equidad en las responsabilidades de una familia. Y o sea, no sé, me imagino que algunos de los senadores tienen miedo de que alguien les ponga un injunction o algo porque no friegan, porque no barren, o sea, no sé, hay algo. Pero yo creo que es una señal importante, porque una de las cosas que nosotras hablamos, a mí cada vez que a mí me preguntan de por qué no hay más mujeres en política, bueno, pues porque hay unas cosas que no son legislables o que no pueden, no es por decreto, ¿verdad? Entonces que la igualdad... tenemos que llevarla a ese ambiente más íntimo, que es lo doméstico, lo familiar, lo afectivo, y que por eso es importante comenzar a manejar ese lenguaje en disposiciones como las del Código Civil. No porque sean obligaciones exigibles en el tribunal necesariamente, pero porque, ¿verdad? Siempre ha existido esa dinámica, ¿qué va primero, el derecho o el cambio social? Pues son cosas que tienen que ir de la mano. Y esa resistencia, mi impresión es que finalmente se llegó a eliminar el lenguaje. Se eliminó una oración que decía, y cito, también deben compartir las responsabilidades domésticas y el cuidado de las personas a su cargo en cuanto a las obligaciones de los cónyuges. Esto en el artículo 39. 399 sí se eliminó. Tremendo, tremendo. Increíble. También yo creo que es importante, sí, perdóname, Eda. No, solamente una oracioncita. Aquí hubo mucha resistencia de sectores que usualmente no se envuelven en el proceso, en el trámite este legislativo, que puede ser bastante confuso para personas que no somos abogadas y abogados. La gente está dando la impresión de que quiere entender este código y reconoce la importancia. Pero yo quiero destacar también que durante estos 2 años desde que se radicó, hubo mucha militancia, hubo militancia para que la gobernadora, que no se caracteriza por ser amiga de las cosas que tienen que ver con la equidad, las condiciones que puso para los cambios tuvieran que ver con asuntos que reclamamos las mujeres con nuestro activismo y que reclaman las comunidades LGBTQI con su activismo también. Eso hay que reconocerlo también, que en ese sentido hubo unos sectores que no soltaron el Código Civil durante estos años. Hay otro artículo que me parece también importante, y es que en cuanto al hogar seguro, el Senado, entre las últimas enmiendas introducidas en el Senado, se elimina un artículo que disponía que el derecho a permanecer en la que disponía, ¿no? El derecho a permanecer en la vivienda familiar podía recaer en una propiedad privativa, siempre y cuando fuera el hogar principal del matrimonio de la familia al momento de presentarse la acción de divorcio. Este artículo se eliminó, se dejó un artículo 477 sobre hogar seguro, y lo que dice es que será la verdad, siempre y cuando exista una propiedad que le pertenezca a la sociedad legal de gananciales, pues entonces esa será la vivienda a utilizarse. Y entonces dice que el tribunal entonces deja discreción igual del tribunal a establecer como vivienda familiar la propiedad perteneciente a la sociedad de gananciales, ¿no? Y que en los casos en que no exista esta vivienda perteneciente a la sociedad legal de gananciales, el tribunal entonces determinaría
cómo se cumpliría con el derecho de hogar seguro, algo, ¿no?, que quedaba ya protegido por el artículo 501, que entonces se eliminó. Y es interesante porque uno se pregunta, ¿qué hay detrás de todo esto, ¿no? Parecería haber una protección o un interés en proteger la propiedad privada sobre el bienestar familiar, ¿no?, en especial de los niños y niñas menores de edad. Entonces, ¿verdad? Parecería que... explicar un poco aquí, lo que significa lo privativo versus lo de la sociedad legal de gananciales. Pues legal, sí, sí. Adelante. Bueno, pues la sociedad legal de gananciales son los bienes o las propiedades, ¿no?, que pertenecen o que se compraron o se adquirieron durante el matrimonio y que pertenecen tanto a, ¿verdad?, o a ambas partes que son los quienes forman parte de esta sociedad legal de gananciales, los bienes privativos, ¿no?, o los bienes de este matrimonio. Entonces, los bienes privativos son estos bienes que fueron adquiridos antes del matrimonio, antes de que se compusiera esta, se creara esta sociedad legal de gananciales. Espérate, estamos ahí que me fui porque se me fue la señal. Sí, sí, estábamos ahí haciendo la aclaración, sí, de los bienes privativos versus la sociedad legal de gananciales. En la mayoría de las familias, eso poco a poco ha ido cambiando, pero en la mayoría de las familias, el varón es el que cuenta con más recursos económicos. ¿Qué ocurre? La figura de hogar seguro se creó para asegurarse de que esos menores no estuvieran, después del divorcio, expuestos a los desacuerdos entre sus padres y que por lo tanto se quedaran literalmente sin un techo. Entonces se crea esta disposición que dice, no, estos niños y niñas van a vivir hasta la mayoría de edad. De ese lugar no se puede disponer sin el consentimiento de ambos. Ese es el lugar que ellos van a tener hasta el momento en que alcance la mayoría de edad. Entonces vemos esta disposición, o el cambio que nos ha explicado Adriana, es algo que en la práctica, para que vean que no todas las cosas tienen que estar etiquetadas, decir hombre, mujer, en la práctica de lo que se trata es de una manera de privar a las mujeres y a los niños y niñas de una garantía que ha sido importantísima en derecho de familia. Y que en la realidad, ¿no?, a quien más vulnerable hace es a la parte custodia de menores, que en la mayor parte de los casos también es la mujer. Así es. Por eso bueno, yo creo que tenemos que ir hacia qué hacemos ahora, porque ese código ya está de camino a donde la gobernadora, ¿qué vamos a hacer? Yo creo que es importante tanto el código como la reforma electoral, o sea, estamos hablando de dos medidas que en ámbitos bien distintos, lo que buscan es cimentar una visión muy particularísima del Partido Nuevo Progresista, de cómo se debe vivir en el país. Son dos medidas, cada cual en su circunstancia, tremendamente peligrosas. Hay que insistir ante la gobernadora el poder que ella tiene de veto. No importa, o sea, un proyecto se puede aprobar por unanimidad en Cámara y Senado, y en última instancia, quien decide si se convierte en ley es el gobernador o gobernadora, y hoy Wanda Vázquez tiene ese inmenso poder sobre la vida de todos los puertorriqueños y puertorriqueñas, por la importancia que tiene el Código Civil. Va a depender de ella, y es importante que se haga esta campaña a través de las redes, llamando a Fortaleza, ejerciendo presión a través de los distintos medios, porque es un código que retrasa al país, es un código aprobado de una manera atropellada, y es un código que impone una visión particularísima, que no es la de la mayoría de los puertorriqueños y puertorriqueñas. Aprobada de una forma atropellada también y en un contexto tan terrible y crítico como el que nos encontramos, ¿no? Una emergencia de salud, de seguridad, que a eso se le suma que si de por sí es complicada, todavía en Puerto Rico es aún más complicada porque también vemos cómo ¿verdad? Está llena todo este proceso de la atención a la emergencia, lleno de corrupción y de negligencia, ¿no? Por parte de nuestras agencias de gobierno, así que también, ¿verdad? Es inaudito que un proyecto tan importante como este se apruebe de una forma tan atropellada y en un momento como este, ¿no? Mira, hemos visto en las redes un hashtag que dice, tu código me excluye, vamos a hacerlo viral.
vamos a usar el hashtag, vamos a estar activas en las redes, vamos, esta explicación que hemos dado, por favor, dale me gusta, comparte. Lo mismo a las otras expresiones que se hagan, es importante que el país se haga sentir y que la gobernadora sienta la presión justa de las personas que creemos que este tiene que ser un país solidario, un país inclusivo, y no un país en el que se gobierne a partir del odio y de la exclusión. Así que estamos ya llegando al final de esta transmisión. Le quiero agradecer profundamente a Eda López, candidata a senadora por el distrito de Humacao, a nuestra candidata por el distrito de San Juan, Adriana Gutiérrez. Importante, yo voy al Senado por acumulación, la gente a veces no tiene presente que nosotros tenemos candidatos y candidatas en todas las posiciones electivas, no hay un distrito representativo senatorial que no tenga candidatos y candidatas, y que en conjunto el Partido Independentista tiene, me dice Eda, ¿cuál es el número? Creo que es 47%, cuando contamos a todas las candidatas, que incluye a las legisladoras municipales. Tenemos lugares como Salinas, donde el 100% de la plancha de las legisladoras que acompaña a nuestra candidata Alicia Alvarado son mujeres, así que... Y yo quisiera añadir, sí, antes, un momentito, que si es importante exigir el veto de la gobernadora, también es importante cambiar esa mayoría en la legislatura para que procesos como este no sean de esta forma y no se aprueben, ¿verdad?, proyectos como este. Y nos comprometemos como candidatas al Senado a cambiar esta realidad jurídica con nuestro trabajo en el Senado de Puerto Rico. Así es. Así que muchas gracias a todos y a todas que nos han sintonizado, y será hasta la próxima. Un abrazo a Eda y a Adriana, que espero que pronto puedan vernos. Nos vemos. Abrazote. Chao. Nos vemos.